con el auspicio de Bar y Restaurante del Barrio y Pastelería Plaza. Plaza TV presenta Carlos Jara conversa con. Al equipo que me acompaña para conversar en esta ocasión aquí en Plaza TV. Nos encuentran, por favor, ahí en las redes sociales como Plaza TV. Estaba revisando Instagram y me anunciaba que efectivamente a esta hora hay que conversar. Qué bueno, les extrañábamos de verdad desde el 17 de diciembre de 2020, un año que nadie quiere. Bueno, hay algunos que dicen que no fue tan malo. En lo personal, creo que no fue bueno. Muchas y muchos en este país y en el mundo han sufrido, se han perdido muchas vidas y lo más importante es mirar con esperanza y con optimismo, aun cuando los datos no nos entregan una certeza de que este 2021 vaya a ser mejor. Pero bueno, la esperanza es la última que se pierde. Gracias por estar con nosotros, de verdad, es un gusto darles la bienvenida y ya creo que no sé hasta cuándo en realidad uno puede desear feliz año, pero aun cuando nos hayamos pasado, lo hago para todas y todos quienes ya están junto a nosotros y no junto a mí. Yo soy quien converso acá, quien coloco la cara, y discúlpenme por la cara, pero hay un gran equipo en realidad que me acompaña y que hace televisión de verdad durante todo el año. Así es que el compromiso es a que ustedes sigan conectados, que nos reproduzcan, que compartan los contenidos de Plaza TV. Y lo que no puedo dejar de hacer es contarles de dónde estoy. Y bueno, es fácil para ustedes, seguramente ya identifican. La última vez, el 17 de diciembre, estuvimos aquí en Gala Hotel. Y hay una invitación que tenemos que hacer, especialmente para quienes viven en la región o en Viña del Mar. ¿Conocen Hotel Gala? Bueno, si no es así, entonces les invitamos. Miren, hay descuentos, oportunidades estupendas para disfrutar en estas criticadas y cuestionadas vacaciones en pandemia, vacaciones, este permiso especial de vacaciones. Pero aquí está Gala Hotel, que les va a recibir con los brazos no cerrados, abiertos, eso es. Y además para disfrutar de la ciudad jardín. Y bueno, además recordar que pronto en el Mall Paseo del Puerto, eso es en la estación Puerto de Merval, allí va a estar Pastelería Plaza. Una exquisitez. Si ustedes quieren disfrutar de algo de verdad que no van a olvidar, si no lo han hecho aún, difícil para las porteñas y porteños, Pastelería Plaza ya tiene una tradición de muchísimos años. De momento en Molina 354. Dicho esto, entonces quiero presentar inmediatamente a nuestro invitado. Estábamos haciendo recuerdos desde el año 94 que no conversábamos en un programa. Patricio Lara, comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, a quien doy la bienvenida. Patricio, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, en el año 94 me hiciste participé en una entrevista en un programa que estaba asociado a bomberos. De la extinta Radio Cooperativa de Valparaíso. De la extinta Radio Cooperativa de Valparaíso, efectivamente, en la calle Lira. Y en esa época yo era ayudante, era oficial de la compañía a la cual yo pertenezco, y ahora con los años, efectivamente, soy tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Bueno, y a propósito, los años ya suman y cuentan 26 más. 26. Y se notan en el cuerpo, en la cara, en toda parte. Oye, quiero, porque esto es nuestro primer deber y responsabilidad. Solo la hemos retirado porque aquí el equipo está a más de un metro y medio de distancia. En el caso de la primera cámara, la que me enfoca, algo más que eso, incluso Patricio está sin mascarilla, yo también, él la tiene, la porta ahí, está en su pierna, pero llegó acá y de la misma manera se va a retirar con ella, porque lo primero que tenemos que hacer frente a las alarmantes cifras de nuevos contagios, 90 muertos el último reporte en el país, así es que el autocuidado es la primera tarea de todos, colocarse en los zapatos, ser empáticos y de verdad no solo solidario en algunas horas en el año, sino que tenemos la obligación de pensar no solo en las personas mayores, quienes pueden verse afectadas por sus enfermedades de base. El dato hoy día dice lo siguiente, que hay más jóvenes que están siendo víctimas del contagio del COVID-19. Bien, hablemos de los dolores de los bomberos. Hace poco tuvimos al comandante del Cuerpo de Bomberos al superintendente, mejor dicho, de Viña del Mar. Estuvimos conversando de las oportunidades que se les
entregaron acá a propósito de los estacionamientos en el borde costero. Y bueno, veían oportunidades para estos efectos, Patricio, en términos de poder generar algunos recursos que les pudieran ayudar a sus malogradas arcas. Siempre estamos lamentando, por ejemplo, el ir a buscar una moneda, un billete para la rifa, y es algo en que no deseamos seguirles viendo. Pero ha habido algunos compromisos de los cuales vamos a conversar y que aparentemente se han quedado solo en promesas. Y dice relación con, y lo digo al tiro de corrido para que vayamos tomando entonces el tiempo suficiente, un ofrecimiento de una subvención de 100 millones de pesos por parte del municipio de Valparaíso, que está allí a la espera de un ofrecimiento del alcalde Sharp, entiendo. Y además, ¿qué está ocurriendo? Tengo que preguntar a Patricio, porque salimos de la cuarentena con la administración de los parquímetros, que se anunció con bombo y platillo y no sabemos qué ocurre. Y por último, ese ofrecimiento también por parte del alcalde de Valparaíso de entregarles dos camiones aljibes, que fueron productos de una millonaria inversión, 400 millones de pesos entiendo en total, de parte del gobierno regional. Y vamos a discutir si en realidad corresponde a que el municipio se los traspase o no, porque entendemos que el objetivo de ellos es proveer de agua a sectores que no cuentan con ella, es decir, de consumo humano. Vamos por lo primero, ¿qué pasa con estos 100 millones que les vendrían muy bien o no? Efectivamente, mira, la génesis de los 100 millones básicamente radica en que el alcalde hizo un ofrecimiento a la institución para poder incrementar la subvención municipal. Subvención municipal que, de hecho, recién hacíamos historia, que data más o menos del tiempo del alcalde Pinto, que obviamente en esa época eran menos recursos, hasta la administración del actual alcalde, que normalmente fueron 20 millones en un semestre y en el otro 20 millones. Y estaba el compromiso de poder gestionar un fondo de 100 millones que nos permitiera básicamente absorber la cantidad de gastos que tenemos que hacer para implementar material mayor, material menor, protección personal para los bomberos. Y que estos recursos, usted sabe que la administración municipal o el alcalde preside un consejo municipal y es el consejo municipal con sus integrantes son los que deben votar el aporte que se hace a cada una de las instituciones de la ciudad. Y esa votación todavía no se ha llevado a cabo y básicamente es algo que venía efectivamente del año 2020. Y con toda esta coyuntura que pasó efectivamente con la negación que hubo del Consejo Municipal de la entrega en comodato, de la entrega de dos carros aljibe o cisternas para nosotros, para los bomberos, que son unidades de abastecimiento de agua, entre 8.000 y 10.000 litros de agua, en donde efectivamente el Consejo Municipal, por votación, se negó efectivamente la entrega de estos recursos. Ya, ¿y cuáles fueron los argumentos para que eso ocurriera? Mira, respecto al tema de los argumentos de los camiones, básicamente radicó en que no era el instrumento adecuado para que esos recursos municipales pasaran al cuerpo bombero. Eso significa GORE, municipalidad bombero. Exactamente. ¿Y cuál es el argumento de ustedes? A sabiendas que el departamento jurídico de la municipalidad, el alcalde, dio las instancias jurídicas para poder hacer este traspaso de acuerdo al marco de la ley. Bien, ¿y técnicamente, legalmente es posible? Legalmente es posible. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando se hizo este proyecto de Fondo de Desarrollo Regional, los cisternas o los carros de abastecimiento eran efectivamente se asignan a los cuerpos de bomberos y a los municipios. Pero el municipio, para poder generar esa instancia, nosotros como Cuerpo Bombero del Paraíso, teníamos que hacerlo vía municipalidad, vía oficina SECPLAC. Pero en este caso, por la instancia en la cual se iba a obtener estos recursos, no podía ser posible, por lo tanto la instancia y el compromiso del alcalde fue ayudarnos a que cuando ellos presentaran el proyecto, quedara claro que cuando llegasen iban a entregarse dos carros a bomberos Valparaíso. ¿Y eso quedó, utilizando tu mismo concepto, quedó suficientemente claro? Quedó claro al principio. Sí, pero no se ha traducido en la materialización de lo mismo. Exactamente, porque de hecho cuando se llegó a la votación, y de hecho esto está en redes sociales porque está grabado, la argumentación de los concejales de Valparaíso, que nosotros pensamos que estaban para salvaguardar la vida de las personas de Valparaíso, con el sustento legal y jurídico que se puso se dio en esa votación por parte del Departamento Jurídico de la Municipalidad, ellos
precisaron que no era la forma como hacerlo, para poderlo hacerlo súper simple. Al menos hay un abogado, de inmediato Carlos Vanen, por ejemplo, y yo pensaría, la verdad, que él actuó, si es así, ¿cuál fue el voto de Carlos? Mira, no lo recuerdo, sí tengo los votos que sí de aprobación. ¿Y ahí quiénes aprobaron? Aprobaron la concejala Zuliana, ¿ya? Aprobó obviamente el alcalde, y tuvimos la aprobación de otro concejal, que no me recuerdo en este minuto. Ya, pero la negativa fue contundente. Efectivamente, eran tres votos contra los que se opusieron. El concejal Buskovich, que malamente puede negarnos un tema de bombero, que incluso bombero le salvó una pertenencia apreciada por él en el incendio que afectó al Consejo Municipal el 21 de mayo. Sí. Patricio, pero tal vez habría que dejar en claro aquí que no es que se hayan opuesto ellos a bomberos, sino porque estimaron que la manera o la vía de cómo se hacía ese traspaso no correspondía a lo legal. Mira, la argumentación fue más que de lo legal, era el instrumento con lo cual se estaba haciendo. Si el departamento jurídico entregó... ¿O era definitivamente porque Sharp lo había prometido? Mira, o sea, objetivamente... ¿Es un tema político? Objetivamente aquí primó la política, no primó el sentido común, básicamente, eso es. O sea, las instituciones como la del voluntariado de los bomberos en general somos apolíticos. De hecho, sí tenemos a lo mejor una política que cuando nos organizamos para poder elegirnos entre los pares quién va a ocupar los cargos por un periodo determinado, que se hace una votación, igual que cuando tú vas a votar por un alcalde, por concejal, es la única forma en la cual nosotros ejercemos política. Pero el resto... lo hacemos, somos apolíticos. Ya, pero no tiene nada de malo que como personas, sin el uniforme, ustedes tengan un corazón. O sea, mira, claramente nosotros como institución quedamos tremendamente dolidos con el voto en contra de los concejales que dijeron no a la entrega de estos elementos. ¿Por qué? Porque son necesarios y estaba la justificación legal. O sea, básicamente eso es, y si tú lo comentas o lo consultas, claramente fue un tema más político que técnico o jurídico en la negación de estos recursos para bomberos. Muy bien, a ver, quien nos fue apoyada por las concejalas Ruth Cáceres y Marina Huerta y los concejales Iván Buskovich, Eugenio Trincado, los cuales votaron en contra de la iniciativa, mientras que el concejal Claudio Reyes se abstuvo. Información aquí precisa que acabo de recibir. ¿Otro más? No me diga. Ah, no, este no lo puedo comentar. Bueno, ahí está el dato duro. ¿Y qué es lo que viene entonces, pues? Mira, porque para ustedes esos implementos, como cualquiera otro, es fundamental, más en este tiempo en donde tenemos una temporada alta de incendios. Mira, hay que precisar que recién hacíamos historia del año 94. Sí. Los actuales unidades de abastecimiento de incendios, estos camiones cisternas o aljibe, son del año 94. Piensa el tiempo en el cual han transcurrido. Y siguen saliendo emergencias cuando han habido catástrofes, han salido a dar agua potable en los lugares donde no existe recurso hídrico para poder dar este apoyo, y son unidades que necesariamente tienen que ser renovadas. Y lamentablemente, por los recursos que nosotros como bomberos manejamos, no nos da los presupuestos para poder hacer inversiones de tal magnitud. Tienes que pensar que una unidad de abastecimiento de esa naturaleza bordea los 160 millones de pesos aproximadamente. Bien, al César lo que es del César, ¿eh? Aquí el chat interno que tenemos con Claudita Úbeda, nuestra periodista, productora periodística, así que eso, ¿eh? No era mío el dato, aquí está. Tengo que hacerlo. ¿Estás recibiendo algún...? No, nada va a ser un contrapunto. No te preocupes. Ya, ok, no, me despreocupo entonces. No, sigo preocupado en realidad porque... De verdad, yo iniciaba el programa señalando que de pronto nos embarga la tristeza en verlos, buscar los recursos. Y en este tiempo más complejo aún, en pandemia, en donde no han podido salir a la calle, que ya a buena parte de la población no le incomoda, nos molesta que tengan que emprender ese tipo de acción para poder recabar recursos, que nunca son suficientes porque el material se desgasta con el uso mismo. Y hay que decir algo acá, lo conversamos fuera de cámara. Ustedes, sí, Patricio, tienen vocación de servicio público. Porque hoy
a propósito de las elecciones del 11 de abril, ¿no es cierto?, este año 2021, muchos hablan de vocación de servicio público. Bueno, pero en la cancha se ven los gallos. Y ustedes, como las damas de este o este otro color, la Cruz Roja, el Club de Leones, cero. Cero pesos al bolsillo de cualquiera de ellas o de ellos. Lo mismo pasa con ustedes. Por lo tanto, aquí no solo colocan tiempo, energía, sino que todo el corazón y sienten que esta es la vocación. Por lo tanto, lo que uno tendría que reparar es en los ofrecimientos, en las promesas o en esas decisiones que van en contra de las expectativas que ustedes tienen. Exactamente, o sea, lo que pasó con esta negación que hubo de estos dos recursos golpeó bastante fuerte en las filas del Cuerpo Bombero. O sea, si es cierto, nosotros somos una institución jerarquizada y le debemos respeto, digamos, a la comunidad. O sea, nosotros podría, o sea, estaban a lo mejor los bomberos más jóvenes, oye, vamos a hacer una marcha o algo en que los señores políticos de Valparaíso, o sea, o los del Consejo Municipal, vean el malestar de bomberos. Pero hay otros canales para poder decirlo. Lo dijimos en una declaración pública que salió horas después de la negación, en la cual claramente en esta declaración pública se hizo sentir el pesar y el malestar del Cuerpo de Bomberos Valparaíso, efectivamente con las personas que negaron votar a favor de esta iniciativa, y que lo único que buscaba era en beneficio de la comunidad. Si eso es un poco el tema que uno de repente no entiende, o la gente, lo que hablábamos, el servicio público. Claro, es un servicio público, pero remunerado. Nuestro, al contrario, o sea, para nosotros... Cada vez más profesional, Patricia. O sea, claramente, somos voluntarios, pero profesionales de la emergencia. Y eso es un tema Perdona, hablaste de los políticos. Ah, cada vez más hay una carrera... No, la de ustedes no, sin duda. Ustedes no son solo voluntarios, tienen una vocación a todo dar... entregan su vida, incluso en muchas ocasiones tienen mártires. Todavía no conozco, bueno, sí, tal vez algunos, pero no necesariamente perdiendo la vida, un mártir político perdiendo la vida en favor de alguien que esté en una desgracia. En cambio, ustedes ya cuentan un buen número. Exactamente, lamentablemente. Efectivamente, son bomberos que han fallecido cumpliendo el deber. Eso, de hecho, en las compañías se les recuerda como mártires del deber. Y de hecho el último mártir que tenemos en Valparaíso, que era de la cuarta compañía, falleció en un gran incendio de interfaz forestal, que fue en el Cerro La Cruz, en el año 2004. Por lo tanto, fue salvando a otro, que es algo que muchas veces la gente tampoco no entiende. Y todo eso se hace con profesionalismo, con capacitación, con entrenamiento y con recursos que hoy día los entrega el Estado, pero lamentablemente son... Pero tuvieron un recorte usted, ¿no? Efectivamente, el año pasado por el tema de la pandemia y anteriormente, en el año 2019, el presupuesto del Estado de Chile para bomberos de Chile fue disminuido recibimos menos dinero para poder hacer nuestras inversiones y costear nuestros gastos operativos. Bueno, ¿y cómo se entiende eso? Chuta, difícil de entender. O sea, hoy día, a lo mejor, si uno empieza a comparar los 352 cuerpos de bomberos a nivel país que son financiados a través del Estado, coordinados por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, se entrega una cantidad de gastos que son para solventar los gastos operativos, o sea, combustible, remuneraciones del personal, agua potable, energía eléctrica para poder funcionar, y otros gastos que son asociados a hacer inversiones. Pero todavía nosotros compramos material que tenemos que pagar impuestos. Un tema que a lo mejor, ¿se acuerdan a lo mejor de este tema de dejar libre de excepción de impuestos para cierto tipo de elementos que no necesariamente se usan en incendios? Son elementos que se utilizan para que el cuerpo bombero en sí pueda funcionar. ¿Están pagando todavía los peajes? No. Afortunadamente eso quedamos exentos de pagar peaje, TAC, cuando hemos salido, nos hemos desplazado en ayuda a otras comunidades, tanto en la región de Valparaíso y como fuera de la región de Valparaíso. Perfecto. Vamos al tema de los estacionamientos, detenernos algo más. ¿Cuál es el estado del arte? ¿En qué momento se encuentra la situación hoy día? Mira, hoy día no estamos operando los parquímetros de Valparaíso. Lo dejamos de hacer, de hecho, cuando partió tuvimos una suspensión de servicio, lamentablemente por estallido social. Volvimos, en este caso, a operar en el mes de enero.
Y luego de la cuarentena. Y en este caso, ya cuando comenzó o estaba pronto el tema de la cuarentena, como está la gestión de los parquímetros, lo administra una empresa que es relacionada, que es del Cuerpo Bombero, que se llama Valparaíso 1851, que es una empresa que se creó para poder operar los parquímetros. Se acogió a la Ley de Protección del Empleador, por lo tanto hubo que desvincular a los trabajadores, a los operadores de los parquímetros, en recuerdo primero que todo de ellos, dado al tema de la pandemia y que estando en cuarentena no se puede operar. Y dado a eso, no estábamos, digamos, esperando que las condiciones de pandemia mejoraran para volver a operar. Okay. Pero lamentablemente... Pero salimos de la cuarentena. Sí, pero ¿qué pasa? Los recursos que se están que se estaban gestionando, se estaban generando o se iban a generar, iban a ser menores a los costos operacionales de poder pagar el permiso precario que se tiene que pagar para poder operar o ser operador de parquímetros y tener los gastos operacionales. Por lo tanto, íbamos a salir a pérdida si volvíamos a operar en estas circunstancias. O sea, lo que pudo haberse visto como una gran oportunidad, sin duda, antes del estallido social, y obviamente nadie se esperaba la pandemia, más que una oportunidad, terminó siendo un dolor de cabeza. Ahora último, efectivamente, fue un dolor de cabeza, dado que hubo gente que estaba relacionada a los operadores de parquímetro que dejaron de trabajar, principalmente por ese lado, y obviamente no pudieron entrar estos recursos que son dineros que básicamente son para poder hacer operar el Cuerpo Bombero. Ya, pero esto está en stand-by, es decir, mira, próximamente pueden retomar. Se está analizando considerando que en la ciudad de Valparaíso tiene que volver a realizar un proceso de licitación porque nosotros teníamos un permiso precario para poder operar cierta cantidad de parquímetros en Valparaíso a espera de una licitación de toda la ciudad. Sí, claro. Pero nosotros estábamos en desventaja desde el punto de vista de que cuál era la gran diferencia con el otro operador que funciona en Valparaíso es que nosotros cobramos por tarifa por minuto, no por media hora. Y esa tarifa por minuto, en cierta manera, la gente nos apoyó y veía que habían sectores que estaban concesionados a Bomberos Valparaíso y la gente se iba a estacionar ahí porque era más barato y además nos estaba ayudando. Y en ese sentido, hoy día, dado a que hay menos gente, hay menos vehículos en la calle, hay menos tasas de ocupación de parquímetros, no era rentable no es rentable en este minuto. Sí, estaba pensando entonces que, como lo ven ustedes, es una especie de negarle la sal y el agua a Charp frente, me devolví a propósito de los camiones cisterna, estos vehículos, y estaba pensando en esa frase tan manía, tan recurrida muchas veces, le negaron la sal y el agua, ¿estoy bien o no? ¿Sí? ¿La sal y el agua? Sí, de pronto la memoria me falla. 26 años no pasan en vano, Patricio. Y claro, pero uno dice, sometieron al Consejo Municipal la posibilidad que ustedes pudieran administrar esos estacionamientos. O sea, de hecho fue peleado. Ya. Hubo concejales que se opusieron. ¿Quiénes se opusieron? El señor Buscovich. Oye, Iván, ¿qué te pasó, Iván? ¿Y cuál fue el...? ¿Nos conocemos con Iván? Sí, no me recuerdo su argumento, pero es uno de los que se opuso. En desmedro de no sé qué. Pero también no fue un tema que fue una decisión unánime del Consejo Municipal. Ahora, digamos, Patricio, seamos sinceros, el tema de los parquímetros, los estacionamientos es un buen negocio. Entonces deben de haber muchos interesados. No estoy diciendo nada, sino que es un dato de la realidad nomás, pues. Mira, si tú ves, por lo menos en nuestro estado de situación de la operación de los parquímetros, nosotros logramos generar un correcto funcionamiento que solventara los gastos operacionales, incluido el pago de las leyes sociales de los operadores, los parquímetros, las remuneraciones, y quedaba, digamos, un cierto grado de utilidad. O sea, por lo tanto, es un negocio rentable. Es un negocio rentable. Pero tú tienes que tener esa rentabilidad que sea sustentable. Y el escenario que nos tocó vivir, estallido social y hoy día pandemia, no hace sustentable ese negocio. ¿Han tenido nuevas conversaciones con el alcalde Charp? Sí. Hemos tenido a propósito de todos estos temas. Sí, o sea, él estaba tremendamente como apenado y en cierta manera en una posición incómoda, en la cual como institución lo entendemos porque si bien es cierto el alcalde
lidera el Consejo Municipal, pero hay decisiones que pasan por el Consejo Municipal. Yo no lo tengo tan claro que lidere el Consejo hoy por hoy. O sea, lidera el Consejo o el presidente. Preside la reunión. Perdón. Exactamente. Preside la reunión. Exactamente, en su calidad de alcalde. De alcalde, efectivamente. Tiene muchos votos en contra hoy día. Lamentablemente. Incluso los que eran sus pares hoy día le dijeron hasta pronto, bye bye. Exactamente. O sea, lamentablemente yo creo que es un tema más político, que va político contingente, que es anexo al tema de los bomberos. Oye, yo me voy a quedar con la tarea. Vamos a ir a una pausa, Patricio, vamos a seguir conversando. ¿Tienen otros dolores también o no? Sí. Ya. Bien, yo pensé que con esto terminábamos, pero bien, vamos a seguir tras la pausa conversando con Patricio Lara, comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Y volvemos. Somos de verdad. Del Barrio Restaurant, gastronomía urbano gourmet, arte, cultura y entretención. Abierto de lunes a domingo, shows en vivo. Visita nuestra página web www.delbarriovalpo.cl. Estamos ubicados en Pedro Mon 2302, esquina Francia, Valparaíso. Ven, conócenos, te sorprenderás. Pastelería Plaza, endulzando la vida de porteños y porteñas desde 1966. Ven y disfruta de nuestros deliciosos productos. Pasteles, tortas, berlines, coctelería, entre muchos otros. Visítanos en nuestro local, ubicado en calle Molina 354 Valparaíso, entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde. Próximamente estaremos en el Mall Paseo del Puerto, en la estación Puerto de Valparaíso. Pastelería Plaza, tradición porteña. Barrio Restaurant, gastronomía urbano gourmet, arte, cultura y entretención. Abierto de lunes a domingo, shows en vivo. Visita nuestra página web www.delbarriovalpo.cl. Estamos ubicados en Pedro Mon 2302, esquina Francia, Valparaíso. Ven, conócenos, te sorprenderás. Pastelería Plaza, endulzando la vida de porteños y porteñas desde 1966. Ven y disfruta de nuestros deliciosos productos. Pasteles, tortas, berlines, coctelería, entre muchos otros. Visítanos en nuestro local, ubicado en calle Molina 354 Valparaíso, entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde. Próximamente estaremos en el Mall Paseo del Puerto, en la estación Puerto de Valparaíso. Pastelería Plaza, tradición porteña. De Viña del Mar. Plaza TV. Somos de verdad.
Bien, continuamos aquí durante la pausa conversando con Patricio Lara, comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, no solo de los dolores de los voluntarios en la ciudad de Puerto, sino que aprovechamos el tiempo al máximo, se lo prometo. Pero lo comprometido es deuda. Ah, y por cierto, a propósito, tengo que hacer las menciones que nos permiten estar con ustedes hoy día. Lo primero es el lugar donde nos encontramos. Ubicación privilegiada, Gala Hotel, Hotel Gala, como usted quiera llamarlo. Lo importante es que pueda disfrutar de los servicios que le brinda en este verano 2021. Y si usted es de la región de Viña del Mar, mire, qué entretenido. ¿Se ha quedado alguna vez en un hotel? Porque es posible que no haya nunca tomado esa decisión. ¿Y por qué no hacerlo acá en Gala Hotel? Consulte por las promociones, descuentos. Le están esperando con los brazos abiertos. Sí, Pastelería Plaza, en Molina 354, pronto en el Mall Paseo del Puerto, para también seguir disfrutando y ojalá, egoístamente, solo uno, no, en compañía de las exquisiteces que tienen en Valparaíso. Vuelvo entonces con Patricio Lara. Patricio, nos importa entonces saber, a propósito de que uno de los temas recurrentes con bomberos es la falta de recursos. ¿Cómo se están financiando? A propósito, ¿qué pasó con la rifa virtual, una modalidad en pandemia? ¿Qué es lo que se viene para ustedes en este año 2021? Mira, primero que todo con la rifa, lamentablemente la rifa no alcanzó los niveles de venta que nosotros esperábamos. Sí sirvió, digamos, para poder tener alguna cantidad de recursos con toda la gente que nos colaboró de manera virtual, y que de hecho públicamente se le da los agradecimientos a todas las personas que colaboraron de esa manera. Y lo entretenido de esto fue que hubo gente que nos colaboró que a lo mejor son porteños y no viven acá, no viven en Valparaíso, no están ni siquiera en Chile, y nos colaboraron con la rifa. Y lamentablemente por el tema de la pandemia no pudimos estar en la calle como normalmente lo hacíamos en los puntos de venta establecidos, y eso claramente mermó que no tuviésemos el nivel de venta que estábamos acostumbrados los años anteriores. O sea, ¿Te puedo hacer una consulta? Por porque tú trabajas, tienes un trabajo como la gran mayoría de los voluntarios y voluntarias. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo? Claro, lo solemos ver para tiempos de rifa o de campaña de recolección de recursos, apostados, ubicados en determinados puntos. ¿Cómo lo hacen? Porque a veces son en horarios laborales. ¿Cuentan con el permiso de la empresa? Mira, hoy día, dado que efectivamente un alto porcentaje de los bomberos del servicio activo, o sea, los que vamos a incendios, tenemos trabajos que son trabajos a lo mejor por turnos, por lo tanto cuando uno está libre o la persona que ya terminó su jornada laboral se la entrega, digamos, a los bomberos. Y hay, afortunadamente, hay una ley que hoy día protege a los bomberos, que cuando hay una emergencia en su ciudad y uno sale del trabajo para concurrir a esta, el empleador está obligado a darle el permiso y no a descontarle. Muy bien. Eso fue espectacular. Muy bien, pero la rifa, estar en la calle ahí recolectando, no es una emergencia. Sí, digamos que sí en términos de la necesidad de tener recursos. Exactamente, pero como te digo, hay un porcentaje de bomberos que trabajamos, otro porcentaje de bomberos que estudian. Por lo tanto, claro, el tema de este minuto o tiempo libre dedicado al descanso se dedica efectivamente a hacer las campañas y salir a terreno a vender números de la rifa. ¿Cuentan con la buena voluntad, eso sí, del empresariado, de la jefatura, mira, de su trabajo? Te diré que con los tiempos eso ha ido cambiando. Efectivamente, los bomberos que trabajamos o pertenecemos a empresas, efectivamente hay una colaboración y dan las facilidades del caso para poder, a lo mejor si estuviste en un incendio toda la noche, llegar más tarde al trabajo o no ir ligeramente al otro día porque estás cansado, estás descansando y no te des cuenta en el día. O sea, es algo que eso es, digamos, ha sido favorecido, digamos. Hay un nivel de conciencia en ese aspecto. Cuando ustedes no tienen recursos, ya lo hemos conversado y así ocurrió con el superintendente de Viña del Mar, sacan de sus bolsillos. Efectivamente. Que ya eso, ya el corazón está a punto de salírseles del pecho. No sé si todos estarían en condiciones de ser tan generosos y generosas, ¿ah? Incluso me lo cuestiono yo mismo, para ser franco. ¿Qué decir a los políticos? Perdónenme, pero todavía no hemos reducido sus sueldos de verdad en tiempos de pandemia como ejemplos tenemos en el mundo. Pero aparte de ese paréntesis, tenía ganas de decirlo. Y no tiene nada que ver con bomberos. ¿Cómo se financian hoy
y cómo se proyectan? Bueno, hoy día, como te comentaba al principio, hay un financiamiento que te lo da el Estado. Sí, claro. Pero gastos operacionales que alcanzamos recién a cubrir, con suerte, el 40% anual, del presupuesto anual, del funcionamiento operativo del Cuerpo de Bomberos. Por lo tanto, este déficit del 60% hay que salir a hacer campañas, la rifa del Cuerpo de Bomberos, y otras instancias. Pero hoy día no podemos estar en la calle. Hoy día no podemos estar en la calle. O sea, de hecho, la proyección que hay es que efectivamente vamos a nuevamente hacer una campaña de captación de socios, por un lado, que es un proyecto que tenemos a desarrollar con una empresa que se dedica a apoyar a los cuerpos de bomberos para hacer estas campañas de socios, y nuevamente repotenciar la campaña de SVAL, lo digo públicamente, que es una empresa de la región que ha colaborado bastante con Bomberos Valparaíso y en general con todos los bomberos de la región, en los cuales hoy día, si uno quiere colaborar con su cuerpo de bomberos, puede firmar un mandato y ese aporte se lo cobran en la boleta de fin de mes, que es algo que nosotros realizamos en Valparaíso, esta campaña de captación de socios. Lamentablemente el efecto de la pandemia no nos permitió cubrir toda la ciudad de Valparaíso, pero hoy en día tenemos esas entradas. Estado, aportes como de esta naturaleza, la rifa que fue, digamos, no se tuvo el resultado esperado, o sea, quedamos con un déficit en este caso, y generar, digamos, nuevas instancias de generar recursos, ¿sabes? Y esto, esta empresa que se generó para poder explotar los parquímetros, va a ser una empresa que se va a dedicar a prestar servicios como inspección de redes secas, validación de planes de emergencia, recarga e inspección de extintores, y que es una empresa relacionada con el cuerpo bombero y que tiene el giro para poder generar esa actividad económica con el respaldo, obviamente, del Cuerpo Bombero del Paraíso. Sí, perdona, permíteme decirte, Patricio, yo creo que muchas y muchos de quienes nos están viendo o van a reproducir este espacio, lo encuentro lamentable, de verdad. Yo soy muy sincero, creo que el Estado debiera hacerse cargo, y no te voy a colocar en una situación compleja de cuestionar o criticar el sistema. Pero por eso entonces, con mayor razón, porque tienen que autofinanciar, en este caso el 60%, si solo cubrieron el 40%, es decir, cualquier empresa estaría quebrada. Efectivamente. Así tan claro, tan sencillo como eso. Y bueno, entonces tenemos que hacer necesariamente, ya al momento de ir concluyendo nuestro programa de hoy, un llamado a las porteñas y porteños, a aquellos que han vivido en Valparaíso, que están en la región, en el país o en el extranjero, para que busquen la manera, vean la forma de poder contribuir con este abnegado y sacrificado trabajo y labor que desarrollan día y noche. 24/7, 365 días. ¿Cuál es la cámara de pato? Acá está Patricio, ahí está. Bueno, necesitamos el aporte importante de la ciudadanía de Valparaíso. Este aporte va directamente en beneficio de todas las personas de Valparaíso, dado que nosotros prestamos servicio desde 1851, 100% gratuito, en salvar vidas. Por lo tanto, necesitamos este aporte que podamos recibir de las diferentes instancias en las cuales Bomberos Valparaíso realiza campañas, ya sea de captación de socios, la campaña de colaborar a través de la boleta de SVAL, el cobro de agua potable, y la rifa que nos estamos planteando en poder nuevamente hacer una rifa virtual, si nos permite la pandemia, en un tiempo anterior a lo que estamos acostumbrados, que normalmente era en septiembre, octubre y noviembre, para poder generar recursos. Básicamente es eso. Bien, pues ¿qué puedo decir? Solo agradecer la sinceridad de los temas que planteamos. Sé que atraviesan permanentemente por complicaciones financieras, como tal vez la generalidad de las familias en nuestro país. Y sabemos lo que significa que el dinero escasee, más aún cuando se trata de salvar la vida de muchas y de muchos. E incluso, como recordábamos en el año 94, cuando conversamos en aquella oportunidad en aquella radio cooperativa de Valparaíso, ubicada en la calle Lira, precisamente en la ciudad Puerto, las tareas han ido creciendo y aumentando en el tiempo para bomberos. Les guste o no, han tenido que, por la especialización, la profesionalización de sus voluntarios y voluntarios, han ido tomando más responsabilidades, entre ellas el salvataje en accidentes, etcétera, etcétera. Y entonces debemos de mover no solo nuestro corazón, aquí no se trata de sentimiento, de emoción, se trata de colocarse la mano en el bolsillo. De hecho, Claudita Úbeda, nuestra periodista, dijo, ya hay manera como, y lo puedo hacer ahora, es verdad, a través de la boleta de SVAL. Bueno, hagamos eso. Mira, Patricio, no tenemos ningún inconveniente en nombrar a empresas que se colocan con intenciones como ustedes. Allí no somos ni mezquinos ni egoístas.
A las otras no las nombramos, a excepción de que se coloquen en causas tan nobles como las de ustedes. Saludos entonces para toda la institución, en particular la de Valparaíso, a las bomberas y bomberos, y es posible que jóvenes con ganas de enlistarse en las filas de la institución puedan inscribirse. Efectivamente, o sea, de hecho están las puertas de los 16 cuarteles del Cuerpo Bombero de Valparaíso para recibir personas que quieran pertenecer a nuestra fila. Obviamente si tienen las condiciones para poder hacerlo, y que básicamente una salud compatible con lo que nosotros realizamos. Bien, pues hagamos honor entonces de tanta solidaridad que se supone derrocha el pueblo chileno con los bomberos de Valparaíso. Ha estado con nosotros entonces el comandante. Gracias, Patricio. Muchas Lara, gracias por la invitación. Una vez más, que bueno, después de tanto tiempo, casi no nos reconocimos. Uf, es que el tiempo pasa a la cuenta, ¿o no? Y la pandemia, ¿qué le digo? Andamos un poquitito excedidos, pero poco ya nos vamos a recuperar. Difícil es cuando uno va a la pastelería Plaza, para serle franco. Es una cuestión muy, muy complicada. Molina 354 en Valparaíso. Y yo me quedo aquí, de verdad. Hoy día me quedo en la noche. ¿Me puedo quedar en la noche aquí en el hotel o no? Sí, en serio, de verdad. Bueno, y si no, me quedo igual. Gracias por haber estado conectados a Plaza TV Televisión de Verdad. Y nos volvemos a encontrar, les parece, el próximo jueves, siempre a las 18 horas, para seguir conversando. Hasta pronto. Ya pues. Con el auspicio de Bar y Restaurante del Barrio y Pastelería Plaza, Plaza TV presentó Carlos Jara conversa con...